Melgar tiene a Minsun Kina como a uno de sus jugadores que mejor patea en la pelota parada. Ha hecho 3 goles en lo que va del torneo. Fecha 3, en Lima, Minsun Kina puso el 1-1 ante Universitario de Deportes. Fecha 7, Minsun Kina decretó el segundo tanto con el que se derrotó a Universidad San Martín. Fecha 12, Melgar iba perdiendo y con esta anotación Minsun Kina decretaba el empate ante los Caimanes. Aprovechar la pelota parada, yo creo que a veces se definen los partidos por eso, pelotas paradas, primer minuto como último minuto. Estar bien cerraditos y jugar a lo que siempre jugamos, teniendo el balón, salir rápido por las bandas, dar el traslado de un lado a otro, y yo creo que si jugamos como hemos entrenado siempre, yo creo que va a ser mucho más fácil. Minsun Kina es de los jugadores más regulares de FC Melgar, pide mente fría para jugar en el Callao ante San Martín. Si nos desconcentramos nos vamos a complicar solos, ¿no? Y nada, estar concentraditos, ser un partido inteligente, más táctico y también mentalmente, ¿no? Tenemos que estar bien de la cabeza y Dios quiera saquemos un buen resultado, ¿no? Minsun a inicios de este año expresó que si venía a Melgar era para lograr un título. Se está cerca de ese objetivo. Siempre está la mentalidad del jugador salir campeón, ¿no? Yo creo que hemos hecho los méritos necesarios para pelear el título, ¿no? Pero nada, no tenemos que confiarnos, seguir, como te digo, con la cabeza mentalizada de hacer un mejor partido de los 13 que hemos jugado hasta el momento, y yo creo que las cosas se nos van a dar. Alrededor de 11 jugadores de este plantel de FBC Melgar ya saben jugar finales del campeonato nacional, una fortaleza del dominó. Sí, hay varios jugadores que hemos disputado finales, todos somos jugadores grandes también, que hemos pasado por varios equipos. Pero nada, esto es lo que a todo jugador quiere y quisiera siempre, ¿no? Jugar esta clase de partidos y jugar finales también, ¿no? En las prácticas desarrolladas en el estadio de la UNSA, Willy Rivas hizo trabajo diferenciado. Israel Zúñiga no participó de la última parte del entrenamiento para evitar una sobrecarga muscular.